Damos paso a la última mesa de las jornadas de, en el día de hoy, lunes. Eh, van a presentar intervenciones Juan Gianni, Juan Ramaglia y Natalia Bustelo. Juan Gianni es licenciado y profesor de filosofía, docente en las cátedras de problemática del pensamiento argentino y latinoamericano 1 y 2, en la Escuela de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, es docente en la Universidad Nacional de Entre Ríos, director del Centro de Estudios del Pensamiento Argentino, y es autor y compilador, entre otros, de los libros Filosofías del kirchnerismo, Jaureche, el Profeta de la Nación. Perón, una filosofía política, y el mito gaucho, derivaciones del Martín Fierro. La intervención que va a leer o que va a presentar hoy es Carlos Astrada para un humanismo situado. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los colegas y las colegas. Eh, bueno, por empezar agradecerle a, a Martín y a Guillermo la invitación a, esta, a estas jornadas. Eh, siempre es un placer compartir sus iniciativas y su compañía. Eh, lo segundo que quiero decir, y no puedo no decirlo, es que eh, me costó un poco escribir esto, pensar esto que, que voy a decir, eh, porque para todos aquellos que eh, tenemos una historia de militancia en el, en, el, en, el, en el Proyecto Nacional y Popular, y nos interesa el pensamiento político, la filosofía política, el análisis político, hemos sufrido una gran pérdida, ¿no? Que es la muerte de Mario Weinfeld. ¿eh? Así que, eh, si ustedes me permiten, voy a dedicar estas palabras a la memoria de un gran amigo, un gran tipo y un gran peronista, Mario Weinfeld. ¿eh? Muchas gracias. Eh, bueno, eh, ¿Qué decir de Carlos Astrada? Yo, yo pensaba hablar un poco de las rarezas de Astrada, ¿no? Astrada es un autor raro, raro por muchas razones, de las cuales yo mencionaré algunas, y una en particular, que es la que me interesa más para hablar del tema del humanismo. La primera rareza es eh, rareza incógnita, algo que uno se pasa el tiempo y se la sigue preguntando, ¿no? Una es su vínculo con Perón. Es muy raro lo que pasa con Perón, ¿no? Eh, Estrada es un es alguien que se llegó a pensar que había escrito, había sido el ghostwriter de la comunidad organizada, fue un protagonista fundamental del Congreso de Mendoza. Aquí se habló de su, del interés de Perón por él, por su pacifismo, etc. Una figura muy vinculada a, al peronismo y al liderazgo de Perón, ¿no? Y como todos sabemos, en el 64, cuando reescribe el mito de Gaucho. Hace un distanciamiento radical con la figura de Perón. Si dice barbaridades de Perón. Es, eso es muy llamativo. Dice barbaridades de Perón. Palabras las que no se puede volver. Cuando no dice esas las cosas que él dice de Perón, ese vínculo no tenía ningún retorno. Recordemos que Perón se había llevado mal, había llevado mal con varios intelectuales peronistas: Arturo Jaureche, Escalvino Ortiz, el propio Cook. El vínculo de Perón con sus intelectuales nunca fue muy amigable. Sin embargo, todos eran todos ellos siguieron siendo, digamos, soldados de Perón. Estrada no solo no sigue siendo soldado de Perón, sino que dice cosas que bien podría haber dicho un gorila. Dice cosas que podría haber dicho Américo Ghioldi. ¿no? Dice cosas que podría haber dicho, digamos, Martínez Estrada. Dice de Perón cosas de una enorme gravedad que implican romper definitivamente un vínculo. Y eso... No es un dato, ciertamente no es un dato menor, pero nos interesa para lo que voy a decir al final, digamos, la manera en que Estrada resuelve, por pues, llamarlo de alguna manera, de una manera traumática, irreversible, su vínculo con Perón. ¿Por qué pasa eso? ¿A qué se debe esa ruptura de Estrada con Perón? No se sabe bien, Yo todavía no termino de entender por qué él toma esa decisión tan drástica, ¿no? Respecto de la figura, de una figura, como todos sabemos. Central de la figura de la política argentina y del movimiento de la cual había participado de una manera prota, filosóficamente protagónica, Juan Perón. La segunda regresa, vinculada esto, a esto primero, pero en una dimensión que quiero incorporar, es cómo Astrado es una figura que va a contramano de lo que va ocurriendo del 50 en adelante en el vínculo entre nacionalismo e izquierda. Me refiero al vínculo entre nacionalismo e izquierda respecto al peronismo. ¿Qué quiero decir? Fundamentalmente, a partir de los 55 aparecen las llamadas izquierdas nacionales. Hay todo un movimiento donde el marxismo se acerca al peronismo, esa es la lógica, ¿no? Si figuras que vienen de la izquierda que se van peronizando, casi todas ellas. No, no, Dirían, no, no se me ocurre ninguna otra que no produzca el movimiento de venir del marxismo o del trotskismo de lardo Ramos o del comunismo Puyros... Eh, o artesano, en fin, una serie de figuras que hace hacen, hacen la siguiente parábola: vienen del marxismo y se van haciendo peronistas. Estrada hace exactamente lo contrario: es una figura que se va haciendo de izquierda y se va alejando del peronismo. No hay un caso igual así, no conozco ningún caso en los 60 de esa lógica, esa parábola inversa a la que hace toda la izquierda que se va nacionalizando. Estrada hace lo contrario. Se va girando a la izquierda y se aleja, como ya explicamos, drásticamente el peronismo. Se, se aleja de una manera brutal, a contrapelo de lo que hacía toda la izquierda nacional, llamada izquierda nacional. ustedes es una expresión que es interesante, habla de socialismo integral, nunca habla de socialismo nacional, de socialismo integral. ¿no? Que suponía ese socialismo integral la incorporación del hecho nacional. ¿no? Se ha dicho acá que es. Bueno, mencionarlo, Estrada siempre fue un nacionalista, nunca dejó de ser un nacionalista. Tal vez es su primer momento más vitalista, nisciano, anarco nisciano habría que verlo, pero la idea del de, proyecto, el problema de la nación estuvo muy presente en la obra de Estrada. Sin embargo, ese momento nacional que se izquierdiza, se izquierdiza rompiendo todo el vínculo con el peronismo. Segunda, Incluso es interesante el tema del maoísmo, porque como todos sabemos. Perón fue alguien, se encargó todo el tiempo de mostrar sus similitudes con Mao. Perón decía o el gran Mao, ¿no? Perón, hacia todo un, Perón en su giro al socialismo nacional, algo así, intenta mostrar cómo era una especie de Mao argentino. O, 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 o Mao era un Perón, chichin, Perón chino, digamos. ¿no? Es decir, cómo había una comunidad ideológica entre el peronismo y el maoísmo. Perón. Y a Estrada, pues, como sabemos, se acerca. Este, intensamente al maoísmo y sin embargo se, se, se acerca sin nunca reparar esas durísimas palabras que dice contra Perón. Es decir, no vi ninguna nunca lo tematiza que yo sepa, pero vea absolutamente absurdo, incompatible o inviable establecer un, una suerte de puente, de, de alianza, de vínculo, de fraternidad entre maoísmo y peronismo. Y cuando decíamos peronismo en el año 60 y pico, decíamos, hablábamos de la jefatura, el liderazgo de Perón. En... La tercera rareza fue mencionada aquí. Hablamos algo que a mí me interesa. Estrada es una figura, en mi opinión, en la medida ignorada, ignorada por quienes, ignorada por quienes no debían haberlo ignorado. Es decir, por lo que hoy llamaríamos, o yo llamo, yo llamo el, digamos el autonomismo filosófico americano, ¿no? Estrada quiero decir para mí es, es uno de los cuatro grandes filósofos argentinos, ¿no? Estrada, Cush Dussel y Laclo. ¿no? Si decime cuatro, te digo esos cuatro. Es uno de los grandes, no, cuatro grandes filósofos que tiene Argentina. ¿no? Y sin embargo, si uno mira, las, lo diría, las cuatro grandes corrientes que uno puede señalar de esta, llamamos el singularismo filosófico americano, la autoctonía filosófica americana, historia de las ideas, filosofía de la liberación, la, la filosofía intercultural y ahora la de moda filosofía decolonial. La figura de Astrada es una figura muy poco visitada, muy poco reconocida, solo muy marginal, en mi opinión, solo muy marginalmente. Se lo menciona y se lo estudia en una dimensión indebida respecto a la, a la envergadura e importancia de su obra, incluso respecto a las preocupaciones a mismas corrientes, como aquí se ha señalado. De ahí hay una extrañeza ahí, ¿no? ¿A qué se debe esa cierta reluctancia en reconocer la importancia de la figura de Astrada? No, no, lo dejo como rareza, como pregunta. Algo dijimos acá, para mí tiene algo que ver con la relación entre, entre, la, entre la modernidad como proyecto filosófico y la búsqueda de una filosofía auténtica americana. Ahí hay una tensión, me parece a mí. Por ejemplo, Astrada, yo creo que él, esto sí, no lo, solo lo puedo postular, no, no, vería con, no, no, no habría visto con interés términos como transmodernidad. O pluriversalidad, que son palabras que ahora utilizan mucho la llamada filosofía colonial, no, 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 no hubiera visto con buenos ojos ese, ese término, esa idea de, digamos, de, eh, de pensar la, filos la relación entre, entre la tradición moderna de la filosofía y la construcción de un pensamiento propio. ¿no? Me parece que ahí hay una diferencia, uno puede decir de énfasis, tal vez, pero o sea, sea o no de énfasis, hay que explorar esa esa suerte de digamos de, de, de actitud poco, poco preocupada por un lugar en la obra de un pensamiento como Estrada. incluso mi, mi experiencia personal a mí la cuento yo yo desde, desde que era estudiante me interesaba la filosofía latinoamericana y solo seguía Estrada bastante tardíamente ahí fue, ahí fue que lo conocía a Guillermo David le contaba creo que ahora no hoy Yo le hace 20 años más o menos y dije che bueno voy a poner a estudiar mejor Estrada no entonces le conté a Horacio González, y digo, che Horacio, sé ¿sí que me voy a poner a estudiar la obra de Astrada más intensamente, y me acuerdo como si fuera y me dijo, hay un muchacho en Bahía Blanca que está escribiendo algo sobre Astrada, el algo de 800 páginas, el algo de 800 páginas del libro de Guillermo. Y yo, cómo se llama ese tipo? Se llama Guillermo David, y ahí me dice amigo Guillermo, y ahí se fue la. Yo lo conocí a él a través de Horacio González, que me dijo, hay alguien que está escribiendo algo sobre Astrada en Bahía Blanca. Entonces, bueno digamos, llegamos, yo creo que Guillermo, y lo digo con, creo que no digo nada tampoco muy original, el que, el que repone a Estrada Guillermo David, esta, esta es la verdad, el que dice, señores, el que le dice a la filosofía argentina, presten la atención a, a Carlos Estrada, a Guillermo David, hasta ese momento no se le prestaba atención, atención, no la menciono por ahí, no, una atención sustantiva, que ahora, que ahora, hablando de la preocupación que pasa en la universidad, yo creo que una cosa que ha pasado es que la obra de Astrada se ha empezado a revisitar más intensamente en gran medida por la obra de Guillermo. Y ahora, ahora además, y ahora hay, aparecen las personas que estudian, estudiamos a Carlos Estrada, pero hasta el siglo XXI no figura, relativamente olvidada, por, por, oh, por varias razones, que ahora, ahora mencionaré otras. ¿no? Esta es una, aquellos que deberían verlo con más atención, pues no lo hacían. Con Cush pasó algo parecido también, yo creo que con Cush... La obra de Kush es diferente porque ingresa al, al, al debate académico, yo creo que en gran medida por la, porque aparece la cuestión de los pueblos originarios, que hay una recuperación, o hay un interés por la recuperación de ciertas pero no por eso entra Estrada. Si bien está eso, menos que en Kush, pero está, no ingresa por ese lado, como sería el caso de Kush, al cual también ahora no le prestamos atención y hace 20 o 30 años se le prestaba mucho menos. ¿no? Eh, la cuarta rareza que quiero mencionar también es su visión de Echeverría. ¿no? Yo creo que ahí hay algo también respecto a lo anterior, que es la relación entre lo particular y lo universal. ¿no? O sea, dice, Echeverría tiene una muy famosa frase que todos recordamos, este, digamos Echeverría, el, el estrábico, ¿no? cuando dice con un ojo en el porvenir de las naciones y otro ojo en la entraña de la sociedad. ¿no? Es el proyecto filosófico de Echeverría, barra generación del 37. Eh, eh, Echeverría, entiendo yo, entiendo yo, por eso Echeverría recorre una cosa interesante: Echeverría era una figura del antiperonismo. Cuando, cuando él escribe su artículo, sobre, uno, su artículo sobre Echeverría, Echeverría había muerto en el 51 y en 1951 se hace una gran jornada por el centenario de Echeverría contra Perón para denunciar al dictador Perón barra Rosas. Al cual, eh, al cual, al cual eh, se llama el, el déspota y letrado, era muy poco rosista. se llama el déspota y letrado, como, como Echeverría. Lo recupera Echeverría, que era una figura que había tomado la tradición liberal y especialmente la izquierda liberal, Agosti, el Partido Comunista, era figura una figura del antiperonismo, eh, Echeverría. Y, 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 y parte de la tradición liberal, tradición liberal antiperonista, más allá de que es una tradición compleja. No, no no voy a hablar de la tradición liberal hoy acá. Lo que quiero decir es que aparece un interés muy marcado, no tanto para la de 37, aunque también, sino específicamente a Fidel Echeverría, que es de los tres el que ha quedado más opacado en la historia del pensamiento argentino, Echeverría. ¿No? Entonces, yo creo que esa, me parece a mí, tiendo a pensar que esa recuperación de Echeverría tiene mucho que ver con esta visión, con esta especie de historicismo, es como el más historicista Echeverría, ¿no? En resolver la tensión entre lo universal y lo particular, entre lo Occidente y lo propio. Astrada eh, lo lee como el más consecuente, con cierto es este historicismo no cosmopolita, digamos. Me parece que esa es la, la lectura que uno podría hacer de algo que me sigue extrañando. Así, ¿Por qué Astrada.? siendo en el 50 y pico un peronista lo que indica Echeverría que era la figura que, a la cual se aferraban los antiperonistas para explicar el Perón en un dictador maléfico como había sido Juan Manuel de Rosas en ese mismo momento y la quinta rareza de las que voy a nombrar es la que más digamos, me, me interesa mencionar hoy, que tiene que ver con, con el humanismo que es la lectura, nuevamente, a contrapelo que hace Astrada de la Fibra de Heidegger. ¿A qué me refiero? Eh, hay una famosa polémica, todos la conocemos, la polémica entre Sartre y Heidegger, sí. el exitamiento su humanismo. Libro que recordemos es interesante, Sartre lo escribe contra la derecha católica, ¿no? Sartre escribe ese libro porque le había escrito la, la náusea, el muro, entonces los católicos lo acusaban de nihilista. La angustia, el absurdo, la filosofía, el absurdo. Entonces Sartre dice, no, el existencialismo no es un absurdo, es decir, no es la inacción nihilista, es un humanismo, es un humanismo de la transformación. Escribe ese libro contra la derecha católica, Sartre, explicando que en realidad no, 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 el absurdo no supone, digamos, un nihilismo pasivo, sino un nihilismo activo, y escribe el existencialismo, un humanismo Explicando las potencias de la subjetividad, ¿no? Y Heidegger dice una cosa que para mí es de tiene un enorme impacto filosófico hasta hoy. Que la idea es, dicho de otra manera, es el sujeto que se, el sujeto creyéndose libre construye su propia dominación. Ese es el concepto filosóficamente contundente. Es decir, en la en la idea de que el sujeto transforma construye su propia destrucción. ¿Cuál es la destrucción? La destrucción que viene de la técnica y la bomba atómica. Entonces, cuidado, cuidado a los... Atención humanistas, porque en nombre de la libertad o de la liberación está construyendo su propia destrucción, la destrucción de la especie humana. Veníamos de la bomba atómica, 1947, escribe Heidegger la Carta sobre el Humanismo, y dice, bueno, cuidado, porque por lo tanto, no, olvid, no olvidemos que esa pretensión subjetivista, o sea, esa pretensión li li liberadora, transformadora, hay no, un doble momento, movimiento, por empezar, es peligrosa, y por otra parte es una impostura, porque efectivamente ese sujeto, su sujeto está atado, está encarnado, está, está sometido a un conjunto de, digamos, de, 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 de abrazos, de, de atenazamiento sobre el mundo, ¿no? Y en el caso de Javier sabemos que no era no era el inconsciente, no era, no era la clase. Otra cosa que es interesante, hablando de la rareza de Astrada, es que es una, Astrada tiene una absoluta, la palabra díganmela a ustedes, una, hay un gran indiferencia o desdén por el psicoanálisis, el estructuralismo, es decir, todas aquellas figuras que, su, que, eran, la, que eran las filosofías de la época. Eso, eso también habla de cierto. ¿Por qué se le olvidó a Estrada? Porque Estrada construye un humanismo en un contexto fuertemente antihumanista, que en gran medida, de donde surge? Surge la carta de su humanismo de Heidegger. Hay que decir, bueno, a Heidegger, 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 ¿qué le importa? Le, no le importa la clave, le importa el significante, es decir, el lenguaje. El lenguaje es la casa del ser. Entonces, estamos, somos, somos, estamos, es, es, nacemos a un mundo simbólicamente estructurado. Es somos hablados por el mundo. No hablamos, somos hablados. En el serie y tiempo, Heidegger habla, recordemos, de las habladurías. Eso ya está en medio en serie y tiempo, ¿no? Las habladurías. Decir, somos, el mundo nos habla. Entonces, hay algo ahí que ya venimos hablados por otro. Entonces, ¿qué libertad hay en un mundo que ya no nos habla a nosotros y nosotros no somos los que nos dirigimos al mundo? Entonces radicaliza eso y dice: bueno, efectivamente hay algo que tiene que ver con, eh, digamos, hasta el peligro de la técnica, uno, y segundo, no, 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 no supongamos presuntuosamente que el sujeto efectivamente puede liberarse de esas ataduras que no son las económicas, no son las del inconsciente, son las del lenguaje. Esa polémica la, yo creo que la perdió Sartre. Es decir, ¿cómo, ¿Quién ganó esa polémica? Heidegger. Esto para mí está, está, esto, que decir, es muy importante para la filosofía posterior. ¿Quién ganó la polémica? La ganó Heidegger. Porque efectivamente, bueno, ¿cómo entender a Lacan sin Heidegger? Es no? si decir, Lacan, ¿qué toma de Heidegger? La idea es que el inconsciente es un significante. Digamos, aparece lo que llamamos la primacía del significante. La primacía del significante. Entonces, la filosofía, en gran medida, la filosofía contemporánea, pos. 47 es la primacía significante. ¿No? En, en su enorme, en su nueva, su, no, hay mucha diversidad, hay, hay el marxismo estructuralista, en fin, hay para todos los gustos. Pero, pero, pero eh, Arcada dice, señores, humanismo y la liberación en un contexto filosófico que iba efectivamente a contrapelo de lo que estaba diciendo. Y bueno, aún los marxismos. ¿no? Althusser, en fin, es decir, aún los marxismos dominantes son los marxismos de esas características, los marxismos que no se van a llamar heideggerianos en aquel momento, pero que tienen esa impronta, ¿no? Entonces, en ese contexto, Astrada, a contrapelo, con un autor raro, intenta plantear la idea de un humanismo. Eh, el, el, fue muy interesante la intervención de Santiago sobre el tema de la técnica, para mí es un debate muy importante ese, porque efectivamente uno de los legados que podrían recuperar la Estrada es la idea de que efectivamente hay una hay una autonomía liberadora de la técnica, puede haber una autonomía liberadora de la técnica, puede haberla, yo no estoy tan seguro, puede haberla, podría haberla, al menos podría haberla, podría haberla, entonces en un momento donde, 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 donde nos domina la máquina, solo que voy a decir ahora no nos domina la máquina, no va a haber una bomba atómica, nos dominan otras máquinas. Estamos en, ¿cuál es el, ahora, la, la, la el problema el técnico no es la bomba atómica, pues nadie va a botar el botón rojo, pero hay otro problema de la técnica, de una enorme vigencia actual, a la me ahora ahora, Ahí aparece la figura de, de atrada, como aquel que dice: Bueno, se puede, se puede, por ejemplo, Dussel, anticipo lo que después. Dussel cree que tiene una visión totalmente optimista de las tecnologías de la comunicación, Dussel, totalmente optimista. Las tecnologías de la comunicación son absolutamente liberadoras. Se pueden hacer plebiscitos, uno le gusta, se tiene, dulce, que siempre está, dulce siempre cree que se viene la revolución, él cree que las tecnologías de la comunicación son liberadoras. Raro, porque hoy estamos, estamos discutiendo más bien con un, con toda una, una serie de autores, a los cuales yo vengo siguiendo con cierta preocupación, que dicen exactamente lo contrario, es si decir, todo el avance de la tecnología de la comunicación... Nos, hace crecer, nos hacen creer que somos libres siendo que estamos dominados. Pienso en Eric Sadin, pienso en Burn pienso en Franco Berardi, ¿no? que han construido la idea de que estamos sometidos a un conjunto de tecnologías que nos hablan, como en Heider. Somos un mundo estructurado, solo que estructurado en base a una nueva forma de, de circulación del significante. que cuál es? La pantalla, las tecnologías de la comunicación. Entonces, en ese contexto, Astrada dice. Hay, un, hay un, Una vez leí una cosa que se llama el manifiesto aceleracionista, no sé si lo leyeron, que es como hacer una revolución proletaria con las computadoras, algo así. A mí me parece una, no, me parece, no me cae simpático eso, pero, pero explora esa misma idea, la idea de que uno puede pensar formas emancipatorias del uso de las tecnologías. La, la, la orientación del pensamiento filosóficamente no va en esa dirección, va en la dirección de pensar una, una idea poco decade, digamos, decadentista, apocalíptica. De la, de la relación entre el hombre y la técnica, no pensado en el sentido, insisto, de la bomba atómica, sino de cómo vincularse con la manera en que hoy circulan los símbolos, ¿no? donde con dónde circulan los discursos. En sentido, Astrada ja, eh, marca, puede marcar una, 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 una orientación de la posibilidad de un resquicio de libertad en un conjunto de determinaciones, ya no de clase, ni de no las haya. Ya no del inconsciente, no digo que no las haya, sino de las máquinas. Ahora, eh, ¿por qué digo, por qué yo le puse a este humanismo situado? Porque es interesante lo que, eh, lo que plantea Estrada, porque ese, digamos, hay una relación que me gustaría conversar con ustedes entre, entre libertad y destino en Estrada, entre, entre este humanismo y la idea de destino. Es un humanismo destinal, El de Estrada. Debería decir de manera brutal: estamos destinados a ser libres. ¿Y a qué voy? Yo me reí, hay, una, hay, un, hay un artículo que acá lo volví a leer, para la, me acordaba y lo volví a leer, que es un artículo que él escribe sobre San Martín. Se llama La máxima de San Martín y el destino argentino. Se mete con San Martín, ¿no? digamos. San Martín y Perón, un solo corazón. Es decir, las dos grandes personajes de la historia argentina: San Martín y Perón. Pero aún, recordemos que algún pone a San Martín en la marcha peronista, ¿no? En el 50, pero el peronismo es una gran reivindicación de la fibra de San Martín, ¿no? El, el, el centenario de la muerte del libertador. Entonces, te San Martín Astrada, y, y dice dos cosas, toma dos dos, dos consignas, una es conócete a ti mismo, se llama la Délfica, dice la Délfica consigna conócete a ti mismo, diciendo ¿Cuál es la, la tarea, cuál es nuestra tarea? Conocernos a nosotros y conocer, conocer cuál es nuestro lugar en la historia? Y luego cita la frase de San Martín, serás lo que se, serás lo que deba ser si no eres nada. ¿Entiendes? hay un San Martín porque ¿ustedes saben, todo lo que hemos estudiado un poco a San Martín hay una gran pregunta, que es por qué San Martín se viene para acá. ¿Por qué San Martín, que estaba en España, en España peleando contra los franceses, que era un oficial destacado del español, decide venir a la Argentina, a la que no era la Argentina, decide a Río de la Plata a continuar la gesta emancipadora, no continuar, sino participar de la gesta emancipadora. ¿Por qué hace eso San Martín? Hay como muchas teorías, uno dice, bueno, lo mandó la logia, que es la teoría hasta ahora más extendida. ¿Por qué vino? Porque la logia lo mandó. Andá a pelear, vos a pelear América, lo manda a la logia. Ponenle. Astrada dice, ¿por qué viene? Por el llamado a la Tierra. Hay un llamado a la Tierra, eso es muy impresionante. Pues a Martín viene y no es una metáfora que usa Astrada, la usa de manera literal. Hay un llamado, eh, Nora decía, hay la, eh, tiene una expresión que toma el quichua, creo, la tierra que anda. no, La tierra es un poder, eh, el telurismo Astrada es muy fuerte. Es muy, eh, tierra y figuras están en el año 63. La Estrada ya se, ya se hizo marxista, etcétera, etcétera, Sin embargo, el telurismo del planeta de es enorme, esa, esa marca telúrica, esa, ese peso, de, el nombre del paisaje, el genius Loki, eso también es medio, porque si uno mira, por ejemplo, las otras izquierdas nacionales, ninguna tiene ese nivel de telurismo, ni, 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 ni a ni Abelardo Ram, nadie, ninguna de las llamadas izquierdas nacionales, que son, digamos, que han hecho un giro al nacionalismo, tienen el nivel de telurismo de la la Estrada, que sin embargo se peleó con Perón. No, Sin embargo, mantiene incólumne el mismo terrorismo que en el año 49 lo llevó a escribir el mito Gaucho y adherir al peronismo lo tiene en el año 63 cuando lo ha tomado otro rumbo político. Es, ahí Es raro eso, ¿no? Eso para mí, hay algo que no me pienso, ¿qué pasó ahí? Pero pasó. Y entonces, en esa lógica, dice, toma San Martín y dice, hay un destino. ¿Y qué? ¿A la cual es el destino? Liberarnos. Eso es interesante, ¿no? Es decir digamos, estamos destinados a liberarnos. ¿De dónde viene esa impronta liberadora? Bueno, viene de un viene de un viene de un pasado, viene, hay, una, hay una recuperación mítica de un destino liberador, aunque pueda sonar paradójico, pero, el, pero, pero así funciona, me parece a mí. Es, decir, el, es el impulso liberador, ¿de dónde viene? Del destino. Si Estamos destinados a motorizar una fuerza liberadora, como, como San Martín, que lo llamó la tierra, volvió y nos liberó. De, por eso digo un humanismo situado, porque es un human, está esa impronta, solo que es una impronta que de alguna manera está impulsada. Eh, una cosa que quiero decir, es que, y vuelvo ahí al tema de Perón, que es, digamos, la idea del mito, del mito, de la recuperación del pasado, eh, que, es, que es una constante en Estrada, eh, su pelea con Perón le deja un problema, ¿no? Porque es un, es un mito sin sujeto el de Estrada también ahí, ¿no? En un momento es un mito sin sujeto, es decir, su, 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 apela, su apelación mítica telúrica de la década del 60 en un punto tiene un problema, porque ¿cuál sería la, digamos, ¿cuál sería la, digamos, ¿cuál sería la manifestación práctica? Porque ser maoísta en Argentina era como nada, que era ser maoísta en el 64 en Argentina, era eso nada, no existía. ¿Cuál, era el, ¿Cuál sería el, cuál era el, el, el actor político de ese maoísmo argentino? Ninguno, cero, no sé, un grupo, el PCR, quiénes eran. ¿No? Entonces, ¿cuál sería la, digamos, la encarnadura práctica de esa recuperación mítica de un pasado liberador, siendo que él se, se había peleado irreversiblemente con el que le encarnaba, que es Perón? Eh, por ejemplo, Cook, también ¿para Cook quién es, ¿quién es el mito Perón? Cook escribe, cuando, el año poco antes de morir, escribe. Que, que ya que ya se había alejado de Perón sin putearlo, plantea la idea de que el mito es Perón, es decir, Perón ya no puede ya no puede conducir porque no es marxista, pero sigue funcionando como un mito movilizador de las masas proletarias que siguen siendo peronistas, ¿no? Entonces, ahora ese, ese, ese movimiento hasta no lo puede hacer porque ya había dicho lo que había dicho de Perón. Entonces, es una yo creo que con esto cierro, yo creo que ahí hay una hay una digamos hay un hay un texto de Astrada que lo creo, creo Martín lo puso en su libro que es el último texto, sabía que el último ontología antología del anhelo no entonces en la hay, la política tiene como tres tres temporalidades no eh, digamos si bien la política está marcada por el presente porque el político tiene que hacer algo ya tiene que actuar sin embargo es una se presenta tensionado por un pasado y por un futuro es decir por un por un mito y por un anhelo. Eso en nuestra está muy claro, ¿no? El, el, la gravedad del pasado, la densidad del pasado. Eso para mí también es interesante, ¿no? La idea de, recu en el de recuperar la densidad del pasado. ¿no? La, la, idea de, la, la, la idea del puro presentismo de la política es un problema, ¿no? Pensar la política en base a... La política vacía de, vacía de la densidad del pasado es una política que se piensa mal a sí misma, ¿no? Y ahí hay, y hay, 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 hay una discusión ahí con las tecnologías de la comunicación. Eh, una cosa que quiero decir eh, hablando un poquito del presente porque yo pareciera estamos a 22 23 días de una elección no presidencial una cosa interesante es lo que pasó con mi ley y el TikTok si ¿Sí lo vieron a eso no eh, yo participé de discusiones después después de las de la, de la elecciones del de ese agosto donde se, nos pasamos discutiendo eh, de una semana el peso del TikTok en la votación a mi ley no cuánto pesa y el peso dicho de otra manera el peso de las redes sociales en la formación de la voluntad de la voluntad colectiva, ¿cuánto pesa eso? Y hay todo, hay todo un grupo de trabajo que está con masa que cree que la clave fue el TikTok, por eso estamos viendo a Massa en el TikTok, sin pensar que lo que definió la elección es el TikTok. No digo que no se importa el TikTok, ni importancia de las redes, pero digamos, no se puede pensar en la política de esa manera, ¿no? Se supone que los, los actores actúan en base a materialidades, a corporalidades, a, a, a densidades del pasado, a pesos simbólicos, hay, hay, una, hay un mundo. Hay un mundo de la subjetividad social que hay que pensarlo de otra forma. ¿no? Entonces, me parece que eso está en Astrada y con eso cierro sí, cierro sí. Hay efectivamente una, hay, 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 un, hay un peso del mito, hay una densidad del pasado, hay, hay una gravidez de la historia, de los muertos. Hay una ontología del anhelo, hay un principio de esperanza, hay una utopía. Creo que lo que le termina pasando a Astrada, desde la muerte, digamos, de la pelea con Problema en adelante, es que se queda sin presente. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Un dato de color en la foto que estaba proyectada mientras vos hablabas, con una jarra muy parecida a esta, es en la conferencia Ideal Humanista y Formación Política que dicta en 1949, en uno de estos momentos álgidos de la relación con Perón y sobre estos temas, ¿no? el humanismo y, y demás. Me salió de casualidad tengo que confesarlo no estaba fríamente calculado bueno voy a presentar ahora a juan ramaya juan ramaya es profesor en filosofía por la universidad nacional de cuyo y becario doctoral del conicet es docente adjunto en problemática filosófica en la universidad de mendoza integra el grupo de investigación filosofía práctica e historia de las ideas eh, de INSIUSA, ICET, está bien dicho, y es miembro del Instituto de Filosofía Argentina y Americana, IFA, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo. Su intervención en la fecha de hoy lleva por título Errancia y Utopía en el Pensamiento Juvenil de Carlos Estrada. Buenas tardes, se escucha. Buenas tardes, todos y a todas. En primer lugar, agradecer... A Martín Prestía y Guillermo David por la invitación. Para mí es un gusto poder compartir esta, esta iniciativa. Y bueno, me, me ha dejado pensando eh, las palabras de, de Juan. Creo que han sido muy sugestivas. Bien, voy a leer para ser conciso. Rastrear las huellas que conforman la senda inicial del pensamiento de Carlos de Astrada, su anarquismo juvenil el combate polémico con el positivismo y su elogiosa defensa de un amuno, su vitalismo libertario, difícilmente conjugable con una posición política evidente, su romanticismo revolucionario, utópico, solo por nombrar algunas inquietudes que pueblan sus textos en este momento de su producción. Esa búsqueda, decíamos, posiblemente permite iluminar lo que ya sea un impensado o latente en su obra filosófica. No nos guía, sin embargo, la pretensión de revelar la escatología del destino errante de la obra filosófica de Carlos Astrada. En la lectura no reponemos un sentido oculto o velado, la verdad detrás de la hojarasca dispersa, diría Horacio González, sino un resto invisible. Más que una apariencia de continuidad es el rastro de lo pasajero con su pasión vital diluida. Lo que llamaríamos historicidad de su obra, no es solamente el pasado de la obra, su vigilia o su sueño, por los que se precede a sí misma la intención del autor, sino como dice Derrida, la imposibilidad que tiene por siempre de estar en presente, de estar resumida en alguna simultaneidad o instantaneidad absolutas. Hay una negatividad de la obra respecto a su tiempo presente. Esa negatividad inherente a la historicidad de la obra es lo que hace imposible alguna forma de simultaneidad o sincronía absoluta. La negatividad constituye así el fondo no histórico de la historia. Toda actualidad, dice Horacio González, se verifica sobre el fondo de una inactualidad que es pura negación o actualidad rememorada. Antes que una inexistente huella originaria, buscamos las huellas de lo vivo en su estado de indicación, fragmentación y presentimiento. Estas últimas palabras fueron las que utilizó George Simmel para referirse al espíritu de su época en su libro El conflicto de la cultura moderna, escrito en 1918. En este libro, traducido por Astrada apenas cinco años después de su edición alemana, Simmel oponía a la creación vital al conjunto de formas cristalizadas de la cultura. Dice Simmel, la esencia de la vida situada en o más allá de toda forma sería negada si se quisiera y pudiese dar de ello una definición conceptual. Solo les dado, como vida consciente, llegar a ser consciente de sí misma en su movilidad, sin que esté de por medio el estrato de la conceptualización, que coincide con el dominio de las formas. El espíritu de época avanza como un río que deshace las cristalizaciones muertas. Solo se puede pensar, como dice María Pía López, bajo la amenaza o promesa de provisoriedad que supone lo fluyente. Guerras, revoluciones, vanguardias estéticas. Movimientos sociales, revueltas estudiantiles. Los inicios del siglo XX son tiempos premonitorios, pero también momentos de lucha y riesgo. La revolución rusa, encarnación viva de la utopía, en palabras de Astrada, estremece la conciencia contemporánea. En un escrito de juventud titulado El alma desilusionada de 1923, el filósofo aludía a la desilusión que embargaba a los pensadores de la decadencia, especialmente. Oswald Spengler y su postulado acerca de la decadencia de Occidente, pero también un Ortega y Gasset que trazaba un sombrío panorama en su ensayo los ocaso de las revoluciones. Disastrada. Después de haberse precipitado impetuosamente en la guerra y la revolución, la humanidad occidental acusa un notable descenso en de sus vitales pulsaciones. Ha recorrido en vano tras utópicas aventuras, y la decepción y el cansancio la han postrado, predisponiéndola para el servilismo tras el ímpetu idealista ha venido el desaliento, mas también es la hora de las rectificaciones vitales. Si bien el espíritu revolucionario atravesaba una crisis profunda, el filósofo argentino piensa al contrario de lo que podría conjeturarse, que nada nos prueba que el alma occidental haya agotado ya todas sus posibilidades. Pero sería necesario no tomar a la ligera la razón profunda de ese estado de ánimo. Los schopenhaueriano se ha extendido sin cesar, decía Ernst Bloch. Debemos al gran y expresivo escritor, que es Schopenhauer, una imagen excepcionalmente poderosa que muestra al mismo tiempo su abulia vital y su aireada, desconfiada y denunciante mirada en torno a la vida. El pesimismo de Schopenhauer recorre su generación como una generación escéptica que ha hecho escuela con sus desengaños. La lucha escéptica, como ahí sastrada en el renacimiento del mito proyecta su sombra glacial sobre la gran esperanza de la humanidad. Lo acontecido en la historia se asemejaba más a un cúmulo de ruinas, pero ya sin la certidumbre de que esos individuos sean las víctimas que el espíritu del mundo sacrifica a su sublime meta, como dice el filósofo alemán Marx Urheimer en su escrito sobre los comienzos de la filosofía burguesa de la historia. Porque si la historia del mundo Dista mucho de ser el teatro de la felicidad, tampoco parecía posible ella ligar el curso de los acontecimientos a la marcha de Dios en el mundo o a la creencia de que los sufrimientos están ligados a un periodo de la evolución histórica que es necesaria para el progreso de la humanidad. La fábula existence, la vida vana o inútil, como la llamaba Hegel en sus lecciones sobre la historia universal, que no es sino el espectáculo persistente de las acciones y las pasiones humanas es lo que debía sucumbir para dar paso al espíritu del mundo. Pero esa visión de la historia parecía haber entrado definitivamente en crisis. Ese montón confuso de ruinas era el paisaje primitivo, oscuro, que describía tanto la lógica del progreso histórico como el resquebrajamiento del proyecto civilizatorio de la modernidad occidental. Extrañamente, y pese a su aparente oposición, Schopenhauer y Hegel tian de la misma cuerda mediante la astucia de la razón o la mistificación de la voluntad de vivir. En el siglo XIX la técnica se articuló con las fuerzas del capitalismo. En el devenir de la técnica como potencia histórica, la existencia humana corre el riesgo de aniquilarse a sí misma. El olvido técnico del ser, y pido disculpas porque esto supone un anacronismo con sabor heideggeriano, junta a la deshumanización. Deshumanizadora, tarea utilitaria del industrialismo, parecen haber reducido a la condición humana a simple condición de objeto. La deshumanización o subordinación del ser humano a la técnica es paralela a la fragmentación de una totalidad preexistente. En su ensayo, La, Deshumaniz la deshumanización de Occidente, escrito en 1925, publicado en Sagitario, revista de Humanidades de la Plata, la reflexión filosófica de astrada se arrastra intempestiva hacia el corazón de la época. Al reparar sobre el estado actual de la civilización contemporánea, observa que la ciencia y la técnica se han convertido en fines en sí mismos. La labor especializada de la ciencia es incapaz de conquistar una síntesis vital, una idea cultural unificadora o ideal humano orientador. La ciencia deviene así un instrumento para la ambición utilitaria del hombre europeo, técnica sin alma al servicio de una civilización impersonal. Cito. Se acusa un descenso en la vida del espíritu, un empobrecimiento de todos sus contenidos vitales. El hombre occidental comienza a eclipsarse como hambre, como finalidad inmanente de sí mismo, a transformarse en un tornillo de la gran máquina de la producción capitalista, en un autómata de la especialización científica. La civilización es entonces el nombre que encubre un progreso técnico que esclaviza a los seres humanos al desarrollo material. El automatismo acecha a lo humano. Para Estrada, el siglo XX puede diferenciarse por la nueva conciencia que posee sobre la técnica. No en vano ha advenido una nueva sensibilidad disastrada, a cuyo conjuro parece dilatarse el horizonte de las posibilidades humanas y el flujo vital cobrar intensidad y aceleración inusitadas. Cabe todavía esperar que un soplo primaveral remoce a la angostada humanidad. Que la mutilada criatura humana se reintegre en la totalidad de su ser, de sus sueños, de su fuerza creadora, que sintiéndose vivir se reconozca la pujanza de su brote juvenil. La resolución asume el tono de un vitalismo a la expectación, retomando la expresión de Gerardo Oviedo: apertura del sujeto humano a un horizonte de futuridad, que astrada llama por fiada persistencia del anhelo. No es la nostalgia que apira. Que aspira a retornar a un mundo perdido lo que guía su anhelo, sino un verdadero todavía no ser. Contra la inmanencia se erige todo el orden normativo y productivo, un auténtico topos de futuro en palabras de Bloch. Más que de una ética idealista o materialista, podríamos hablar de la postulación de una moral provisoria en tensión con lo absoluto. Un comentario digamos, en el Revolucionario Eterno, no ignoro que él habla de una ética futurista, ¿no? pero me interesa la contraposición entre la moral y la ética en, en Hegel, ¿no? y, y sobre todo por el neocantismo, ¿no? que es muy fuerte en los momentos en que está escribiendo Astrada estos textos. El escritor vitalista medita sobre el devenir, pero su lengua no puede sumirse en la corriente vital. Su condición es filosofar en las orillas, en la tierra firme de la contemplación. La vida se constituye en principio metafísico y es a la vez una singularidad irreductible. Se descubre lo absoluto en medio de lo relativo, en la contingencia más radical. No hay encarnación de lo universal más que en la opacidad de lo singular. El comienzo es la contingencia del ser y nuestra necesidad aparece tan solo por el acto de darle su sentido humano. Dos años después de traducir el conflicto en la cultura de Simel, Astrada publica su escrito Sonambulismo Vital en 1925. Allí describe la caravana pintoresca y errante del pueblo gitano como símbolo del nomadismo. Bajo sus tiendas, cito, la vida, la simple vida, soberana matriz de posibilidades, rinde palpitación más espontánea. Se afirma en sus más oscuros y primigenios impulsos. Con la bigarrada y vagabunda tribu es la vida misma la que pasa. Despreocupada en el tranquilo despliegue de sus potencias, soberbia, en su absoluta carencia de finalidad, inquietándonos con la promesa de su proteica y furtiva belleza y de todos sus secretos inmanentes. El pueblo gitano, un artista espontáneo del puro vivir, es contrapuesto a la trascendencia, a los afanes ultravitales. Los sonámbulos de la suspensión del sujeto definido, diferenciado, separado. Si bien no hay en Astrada un retorno a ese fluir sin conciencia, podemos entrever en el recuerdo de la caravana nómade una antropofagia de futuro. La errancia, cuando se transforma en una sólida inquietud que perfora todo lo que existe, contiene una negatividad suficiente para derribar lo que ha sido dado. El mundo tiene que ser atravesado y el hombre, disastrada con Goethe, yerra mientras camina. Y cito nuevamente a Astrada. El camino es la vida. El error será una capa del humus del pasado insondable, en que el espíritu hunde sus raíces, en tanto brinda al porvenir nuevas floraciones. Y en cuanto al presente es y será siempre el puente en que la eterna esperanza tienda a los ideales y a los sueños con que el hombre va forzando su vida mientras camina, protegido por el denso misterio. Si el presente está cargado de las utopías del ayer, Sería posible decir igualmente que el mañana vive en el hoy. Los rostros que se han vuelto en la dirección utópica han sido muy distintos en cada época. El pensamiento negativo debe conjugarse con la perspectiva de la Constitución. La herrancia, matriz de la crítica de la utopía, debe hacerse constructiva. Pero lo nuevo, lo aún no acontecido, tiene un difícil nacimiento. Y para finalizar, cito unas palabras. Castrada publica en su escrito Por el Camino Infinito, publicado en la revista de en 1919, que después será relaborado en 1920 con el título No recuerdo antinomias sociales, no recuerdo exactamente el título ahora. Tratar de que la utopía sea en nuestro espíritu realidad viviente es, por cierto, noble y humanística tarea. Recordemos estas hermosas palabras de Anatole France, Dirigiéndose a los estudiantes franceses. No temáis pasar por utopistas, no temáis construir en las nubes, forjad repúblicas imaginarias como Platón, Tomás Moro, Campanella, Fenelón. Utopistas, es la injuria acostumbrada que los espíritus limitados arrojan a los grandes espíritus y con la que los hombres políticos persiguen a los soberanos del pensamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Voy a presentar ahora la, la última intervención de esta noche, ya tarde noche. Natalia Bustelo es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Sociología de la Cultura y de Análisis Cultural por el Instituto, el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, el IBAES, y profesora de Filosofía por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Trabaja como docente en la Universidad de San Martín y en la UBA, es investigadora asistente del CONICET con sede en CEDINCI e integra el comité editor de Políticas de la Memoria, anuario de investigación del CEDINCI. Investiga sobre intelectuales latinoamericanos, filosofía y política en el siglo XX y es autora de Todo lo que necesitas saber sobre la reforma universitaria, 2, 2018. Inventar a la Juventud Universitaria, una historia político-cultural del movimiento argentino de la reforma universitaria 1900-1930, 2021. Y Carlos Ostrada, textos de juventud en coautoría con Lucas Domínguez Rubio, editado por el CEDINCI y por Tren el Movimiento en 2021 y que se puede conseguir en la fecha de hoy. Eh, la intervención que va a compartirnos lleva por título Mito y Emancipación el joven astrada entre los anarco bolcheviques hola buenas noches agradecerle a matías a guillermo por el evento por la invitación eh, me toca cerrar con el joven astrada entonces se escucha bien no eh, entonces como decía matías eh, voy a reponer algunas cuestiones que aparecen en la larga introducción que armamos con lucas eh, como anticipaba Guillermo, lo que hicimos con Lucas fue recuperar los textos del joven Astrada y tratar de analizar qué pasaba en este joven Astrada. Cuando empezamos a trabajar teníamos temporalidades, el temporalidad, ¿no? El texto que publica eh, la primera antología de textos propios que publica Astrada en 1943, en donde... Eh, selecciona, no dice que es una selección, es, publica, compila sus textos juveniles. Teníamos una entrevista de Astrada de 1960, el mismo, el mismo año que se muere, unos meses antes, en la que él decía que la juventud tenía un, había tenido un, un, un periodo literario conocíamos el texto de Oberman que aparece en la revista Nosotros y teníamos después las sospechas bien fundadas, por un lado de Néstor Cohen, de Ingeniero Salche, el libro sobre los marxismos latinoamericanos, y el, eh, la, el, el estudio de Guillermo David, eh, eh, la de Carlos Astrada, que vinimos citando, en el que corrigiendo allá, nos o sospechando de esta autobiografía de este autorrelato eh, juvenil que arma Astrada y que, eh, confirma, eh, que confirma Llanos, el joven Astrada no se había interesado solamente por la literatura. ¿no? Eh, eh, Guillermo David había descubierto el, el renacimiento del mito, el texto, un texto que aparece en eh, Quasimodo, que no está compilado en... En eh, temporalidad, y también el texto que citaba recién Juan, que es el de eh, la deshumanización del arte, que aparece en la revista Sagitario de la Plata y que aparece seguido, y esto me parece importante, de un texto de Mariategui también confirmando un marxismo no positivista. Había preparado un, unas imágenes para mostrarles, pero se me acabó la. La, la batería, varias de las imágenes aparecen en el libro y otras quedaron afuera del libro, y me parecía interesante eh, compartirlas. Entonces, eh, lo que tratamos de reponer es qué había pasado con este joven Astrada en esta dimensión política filosófica, ¿no? Cuáles eran estos primeros intereses cuando escribe Oberman y lo publica en 1918, cuando escribe El Renacimiento del Mito en 1921. Eh, y en 1925 aparece publicado La deshumanización del arte, que lo que encontramos es que originariamente fue una, una conferencia. Eh, cuando empezamos entonces a, a buscar todos estos textos, sabíamos, o eh, un poco después del libro eh, tuyo, aparece la compilación de la nota de Calandrelli, ¿no? hay, hay una edición cordobesa. De la polémica que mantiene Astrada con Calandrelli, en la que participa ingenieros como dando el broche final con seudónimo de un estudiante en 1916. Ahora, por las cartas, sabemos que la forma, la, la, eh, el jovencísimo Astrada puede publicar en la revista La Nota, porque el padre de Astrada era amigo de Joaquín B. González y Joaquín B. González era amigo del director de La Nota, entonces por ahí. Puede este joven con inquietudes filosóficas que estaba estudiando derecho a pedido del padre, eso nos lo permite registrar muy bien la correspondencia, eh, puede meter la cuchara ahí participar en esta polémica que en realidad la había eh, la había iniciado eh, un amuno diciéndole a los eh, Filósofos argentinos, cuidado con el cientificismo, ¿no? que es muy mediocre, que nos va a llevar por mal camino. Calandrelli sale a defender al, al, eh, al positivismo y este jovencísimo Estrada eh, logra. Defender a Unamuno en esta revista, en la que también va a escribir, por ejemplo, el hijo de Joaquín B. González, todos los asuntos sobre la reforma universitaria, tiene una pequeña sección, a veces con seudónimo y a veces sin seudónimo, pero con un seudónimo jocoso que es fácilmente, eh, fácilmente descifrable para la época, que era Julio B. González, que estaba participando, estaba llevando las noticias de la reforma desde su punto de vista a este semanario. La nota. Eh, la exposición, entonces, que yo, eh, o las imágenes que quería mostrarles, empezaban con un retrato que está en el libro de, del joven Astrada que hizo eh, Diodoro Roca. ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver este, estos intereses filosóficos y tratamos de reconstruir las sociabilidades, la tensión entre la filosofía y la política, y la, la, la plataforma desde la que él logra formarse y también intervenir en, este, en esta escena intelectual, filosófica, que está filosófico-política del momento, encontramos que Deodoro Roca es parte de esta sociabilidad de Astrada y otra figura importante es Saúl Taborda, que también mencionamos acá. ¿no? Saúl Taborda funciona como una suerte de maestro, porque tiene siete años más que. Que, que Astrada, y lo vamos a ver en, en este momento juvenil, y Astrada tiene una, y tiene una sensibilidad también anarquista individualista. Entonces, filosóficamente, en estos textos que fueron apareciendo, lo que encontramos es que participa en cinco disputas. La primera es esta que les decía: entre eh, él mete ahí su, su voz y su su pluma entre Calandrelli y Unamuro, al que se suma después ingenieros. Participa también en una disputa en el periódico de los anarcos bolcheviques, que se llama El Trabajo, ahora quería presentárselo. Participa en una tercera disputa en el, la revista la Voz de, eh, perdón, en el periódico La Voz del Interior con Martín Gil, y hay una pequeña carta, un cruce con Suárez Pinto acerca del en 1922 sobre el liberalismo. Sobre, eh, con eso quería también retomar lo que decía Juan sobre la campaña liberal contra el catolicismo cordobés. Entonces, este joven Astral, entre 1916 y 1927, participa de polémicas filosóficas, escribe artículos, unos poquísimos los conocíamos, escribe 29 artículos, Juan estuvo mencionando algunos de los artículos. Eh, pronuncia cinco discursos, varios de esos discursos son después retomados como artículos en revistas y firma diez manifiestos en estos eh, once años. ¿no? Y entre todo eso, lo que, lo que podemos reconstruir es una, una, un pulso filosófico o un interés fulo, filosófico que se va desarrollando y ahora les quería proponer reconstruir. Desde este espacio de sociabilidad intelectual, algo que decía Nora al comienzo, ¿no? El, la última revista que dirige Astrada es Kairos, la primera, eh, la primera firmada, explícita, es Clarín, que la, la, es una revista sobre estética, sobre eh, crítica de arte, estética y hay también problemas filosóficos, o algunas intervenciones políticas en Córdoba entre 19. 26 y 1927, contamos con una edición facsimilar de esa revista y esa revista la saca con Taborda. Pero esa no es la primera eh, iniciativa político-filosófica con la que está Taborda, ahora vamos a en la que Astrad y Taborda andan juntos. Eh, pero también en esta, en esta recopilación encontramos que antes de la revista Clarín, en la que firman como directores Taborda y Astrada, en 1920 hay tres números conservados, pero hay una reseña, o sea que debe haber cuatro números de una revista que se llamó Mente, que es una revista que claramente eh, en su segundo número tiene un manifiesto que está reproducido en el libro, en, y ese manifiesto lo firman seis. Joven, seis, seis intelectuales cordobeses, ¿no? Deodoro, Roca, Taborda, Astrada. Eh, ay, eh, Seferino Garzón Maceda, no me iba a acordar, Seferino Garzón Maceda, que en las cartas aparece mucho, eso también es muy valioso para ver ese cruce, Pirucho, en las cartas aparece. y eh, eh, También la firma Emilio Viag. Tenemos eh, jóvenes o no tan jóvenes como borda, que ya tenía más de 30 que participan adentro de la reforma universitaria pulsando la reforma los textos dejan ver esto que participan adentro de la reforma pulsándola hacia identificarla con una revolución y ahora quería hablar con ustedes de qué tipo de revolución aparece ahí entonces, si pensamos Estractrada, director de revistas, estos textos de juventud o esta reconstrucción más allá de temporalidad confirmando las sospechas de Cohen y de David Efectivamente, encontramos que el joven Astrada no, era sola, no tuvo solamente una etapa literaria, tuvo también una etapa filosófica y una etapa donde la filosofía era buscada, como traíamos recién. No es que quería saber de filosofía, no era un saber ni enciclopédico ni actualizado en la filosofía, sino que la actualidad que buscaba en la filosofía tenía que ver con las preguntas que le hacía el presente o lo que quería responder al presente o cómo quería. Eh, Intento convencerlos de eso, cómo quería entender el presente. En esa búsqueda filosófica ¿qué encontramos? que encontramos en estos artículos, en estos discursos, en estas polémicas, en estos manifiestos, Astrada recepciona a Unamuno y podemos ver que el Ibsen, eh, Oberman, son personajes de, de un drama de Ibsen, que el Ibsen con el que él está trabajando viene de Unamuno, que Unamuno tiene mucho de Ibsen y, y podemos pensar... O es, es bastante. Eh, es un, un desafío ¿no? para quienes tratamos de recuperar eh, la, eh, un, una, una discusión filosófica, una producción filosófica en el contexto. Hoy en día, Ortega y Gasset está muy recuperado y está muy estudiado, pero sin embargo, si nosotros vamos a, a estos 1916, la, el filósofo que tenía mucho más peso era un amuno, pero no tenemos una fundación unamuno que lo está recuperando y encontramos que mucho de este pulso o este interés por filosofías antipositivistas estaba mediado por un amuno, no solo en Astrada. Digo, en Astrada lo vamos a ver en varios momentos. Y ahí hay algo interesante, entonces pensamos estos textos nos permiten ver que Astrada fue receptor de un amuno de Simmel, como decía recién acá Juan cuando era eh, joven de Sorel y de Husserl. ¿no? El, el, podríamos pensar que este momento juvenil cierra cuando Astrada publica el, el problema de la epistemología actual, un, una monografía con la que gana la beca a Alemania, entonces el, el primer periodo sería la polémica del 16 y el cierre sería en 1927, cuando publica esta, esta monografía con la que gana la beca sobre... Eh, esa estadía alemana también las cartas no dicen muchísimo porque esta beca no le alcanza la plata, no le ayuda a, a inscribirse en las, en, las mate, en las materias que quiere cursar. Entonces, lo encontramos, si leemos los artículos, los discursos, sobre todo los discursos y la, las polémicas, encontramos que Astrada funciona como un receptor de un Amuno de Simmel, de Husserl, de Sorel. Y acá hay una primera cuestión que me parece súper interesante. Esa recepción de un amuno no es incondicional. Estos textos también nos muestran que Astrada puede recepcionar a un amuno o pensar la filosofía y el problema de, la, de lo contemporáneo con un amuno, pero cuando un amuno, por ejemplo, sale a decir que... Eh, no hay que apoyar al grupo Clarté que estaba organizando eh, Henry Barbius, la Internacional del Pensamiento, como un grupo de intelectuales que apoyan la Revolución Rusa en 1919, una Internacional del Pensamiento. Unamuno sale a decir no, no hay que afiliarse, Astrada sale a decir Unamuno se equivoca. Y cuando sale a decir Unamuno se equivoca, no dice, bueno, es un buen filósofo, pero lo destroza. Deja de ser el maestro filosófico porque está pensando mal la época, porque la época tiene que, el pensamiento de la época, por eso este es el texto que citaba recién Juan con el que cerró, ¿no? las antinomias sociales, que después él lo reformula y lo publica en, otro, en la revista Clarín Primero y luego en la revista Mente. Entonces ahí lo que me parece muy interesante en esto primero está pensar con un amuno el momento, pero cuando un amuno piensa algo distinto, la filosofía de un amuno es la que no está dejando pensar las antinomias del momento. Entonces se corre esa filosofía cuando un amuno está preso en el 24 firma la solicitada a favor de un amuno. Entonces est estos textos. Creo que no son textos filosóficos menores, por más que sea un manifiesto, por más que sea una polémica, porque efectivamente nos dejan ver, conjunto a las cartas, nos dejan ver que este pulso filosófico de Astrada, que lo vemos, si podemos pensar una continuidad, esa continuidad es un antipositivismo. Esto que venían reconstruyendo recién Juan, esto de que... La, el, el sujeto y la temporalidad no responde a leyes causales, no responde a una ciencia, sino que responde, entonces, desde, desde, a partir de la traducción de Simmel, a Strava está trabajando con la diferencia en alemán de Alemnis y Afarum, no, la experiencia como la experiencia que nosotros podemos codificar y que Kant trabaja en la crítica de la razón pura, y todas estas filosofías que cuestionan a Kant, o estos neocantismos que hablan de esto que decía recién Juan, que es la, eh, Juan dijo recién, la simple vida, ¿no? la, la vivencia. Astrada trata de que la... Pensar la época es pensar filosóficamente la vivencia. ¿Y dónde encuentra esa vivencia que no llega a estar sintetizada como experiencia? Lo que decía recién Juan, ¿no? En el sonambulismo, en, el, en los gitanos que deambulan, ¿no? Tiene otro texto que no fue citado en el que también trabaja, que es el diálogo de, la sombra, diálogo de sombras, que es un, un pequeño diálogo. ¿no? Entonces, si un amuno le. le, le le, lo ayudó a este joven a pensar, eh, que el científico, a, a mostrar que el cientificismo no dejaba pensar cuestiones éticas, pe, cuestiones estéticas. Simmel le viene a confirmar esto que se, yo tengo la hipótesis de que en, el, en el, la revista Sagitario, en 1926, aparece una traducción sin... Sin autor de la filosofía de la aventura de Simmel y uno puede ver que es muy similar a lo que Astrada dice en Diálogos de la sombra o a este rescate del gitani, de los gitanos como un lugar de experiencia de diambular eh, que, que es cómo está tratando de pensar eh, cómo está tratando de pensar el sujeto la experiencia la vida el tiempo la actualidad ¿no? Eh, entonces, retomando esto que decía recién Juan, que aparece un fuerte telurismo en el último Astrada. En, ¿no? en este joven Astrada, lo que tenemos es esta confirmación de que desde la causalidad no se puede pensar ni al sujeto, ni al tiempo, ni a la historia. Y acá viene algo interesante, ¿no? porque eh, les decía, en el 16 la, la polémica, en el 18 Oberman, que está pensando con un amuro. Y, en el, y el siguiente texto que encontramos de Astrada es de 1919 y se llama Una revolución universitaria. La revolución universitaria es un texto que él es un discurso que él pronuncia ante el primer aniversario de la reforma. Aparece en la voz del interior y después aparece en la revista que está dirigiendo Emilio Aviagos, que después va a, va a estar con él en el grupo Justicia. Eh, eh, y en donde él piensa que la reforma universitaria lo que hizo es dar vuelta a todo. Está pensando en una clave de liberalismo, pero ese liberalismo lo que quiere decir es una cultura anticatólica. ¿no? Y en los siguientes textos eh, que publica en la revista Clarín, que citaba Juan, y en la revista Mente, en la que seguramente era parte del comité editorial, entre 1919 y -19, 1920 y 1921, lo que encontramos es un entusiasmo ante esta época que produjo una ruptura que saltó, que saltó la causalidad, que es la Revolución Rusa. ¿no? Si Astrada es un pensador vinculado al anarquismo, es por un lado porque eh, esto le, le interesó Nietzsche y hay un Nietzsche eh, anarquista que circula en la época, individualista, etcétera, pero... También porque lo vamos a ver participar en revistas y en sociabilidades y en una interpretación sobre todo de la Revolución Rusa que no es, la, es una defensa del bolchevismo, que no es la defensa de la causalidad, no es la defensa de la Revolución Rusa que hace por ejemplo José Ingenieros, ¿no? Tenemos los ideales nuevos de José Ingenieros en donde o el, el mismo Partido Socialista cuando discute si hay que apoyar o no la Revolución Rusa. ¿Es la etapa siguiente o no? Lo que está pensando Taborda, los textos que saca entonces Taborda, los discursos que saca Deodoro Roca, algún eh, texto breve de Viagó y Astrada en estos años 19, 20, 21, los encontramos a todos. Si saludan a Trotsky, si saludan a Lenin, son porque son los grandes mitos. Que están impulsando. Es, este, es esta de, misma defensa que hace Sorel de la revolución rusa o Benjamin de la revolución, luego, ¿no? Benjamin de la, de la, del corte temporal que produce una revolución, porque lo que se fragua ahí no es el, el, eh, la última etapa de un desarrollo de la humanidad, sino la posibilidad de cortar con un capitalismo. Un catolicismo, un antiliberalismo que oprime a la posibilidad de un individuo liberado, emancipado. Por eso yo, en el título de la presentación, le puse Emancipación y Mito, ¿no? Porque la idea de, de ruptura. Entonces, la filosofía antipositivista le permite a Estrada pensar con Simmel, con Sorel, y ahí no tanto con Unamuno, porque Unamuno no va a apoyar la revolución rusa y a los bolcheviques, pensar que, si, que filosóficamente lo que se dio con la revolución rusa es un corte temporal y es la posibilidad de construir una sociedad, una humanidad sin Estado y una humanidad emancipada en la que todas las fuerzas vitales puedan ser desplegadas. Este momento, a este momento filosófico, intelectual, sucede algo que se dijo: que es Astrada viaja con eh, Taborda y el hermano de Deodoro Roca, Héctor, y. Manuel Rodríguez, otro cordobés más, viajan a La Plata a reformar en el medio de esta, de esta convicción filosófico-político a renovar el colegio nacional, que depende de la Universidad de La Plata, llamados por eh, la Federación Estudiantil. ¿no? Entonces son parte de esta fracción de la reforma universitaria que están pensando que la reforma no es solo una reforma de los estatutos de la universidad y la democratización de la universidad, lo que podríamos pensar ligado al proceso Democrático irigoyenista, sino que es la posibilidad de eh, juntar a los estudiantes con los obreros y juntar la temporalidad argentina o latinoamericana con la temporalidad mundial del bolchevismo, con esta novedad de ruptura, de ruptura temporal que promete construir una sociedad como la que parece que está construyendo el mito de Lenin, el mito de, el mito de Trotsky. Viajan ahí, les va muy mal, en eso están muy interesantes las cartas porque eh, se pueden saber ahí algunas unas cuestiones bien precisas. Y ahí, de ahí, ellos, eh, uno de, la, de, la, de los hallazgos que, que encontramos con, eh, buscando qué pasó con Astrada en La Plata, eh, hay un cartel que ellos publican contra el rector de la universidad que los está hostilizando. Y a las que estaba hostilizando en realidad eran las mujeres que habían participado en la huelga estudiantil que apoyaba a Taborda y a todos los profesores que había incorporado Taborda. ¿no? Eh, eso también les quería mostrar, que es uno de los, de los manifiestos o de los textos colectivos en los que participa Astrada. Eh, eh, a partir de las cartas sabemos que efectivamente cuando escribe el renacimiento del mito, que está firmado en la plata, en cuasimodo, él todavía está en la plata, que Taborda se vuelve, pero él se queda. Yo eso lo descubrí en las cartas, no lo sabía. Eh, y otro, otro, otro ejemplo más, también para ir cerrando, en lo que se ve en Unamuno, se ve esto, cómo la política pulsa la definición, el apoyo no de una filosofía, es que mil, a fines de 1921, traído por Diodoro Roca, Viene a, a Buenos Aires y Córdoba, creo que también está en Santa Fe, eh, Eugenio Dors, que es otro de estos filósofos que quedaron olvidados porque no hay una fundación que lo rescate, pero que en la época era un filósofo antipositivista que tenía un ensayo que se llama La filosofía del hombre que trabaja y que juega, de nuevo con esta idea de que esta distinción. Tensión alemana entre vivencia y experiencia, que hay algo que puede ser pensado a pesar de la crítica a la razón pura, hay algo que puede ser pensado que es el juego, que, no, que excede el cálculo, que excede a la ciencia y que es constitutivo del hombre, que tiene que ver con la estética, que tiene que ver con la ética, pero también es constitutivo de la subjetividad. Y Astrada entonces, ante la llegada de este filósofo, escribe en la revista de la Universidad de Córdoba un ensayo en el que interpreta su filosofía y Tabor describe otro. La revista se abre así. Lo interesante es que Astrada además publica ese texto en el periódico de los anarco-bolcheviques. En Buenos Aires ya empieza a haber una disputa porque ya no era tan sencillo Defender una lectura de la, revolución Rus de la revolución rusa hacia fines de 1921 del bolchevismo como la primera etapa, un comunismo marxista, como la primera etapa de un comunismo anárquico. Apoyar la revolución porque es un, un proceso revolucionario que a pesar de que ahora siga pautas marxistas, a la larga va... A, a producir este salto temporal y producir la emancipación de los individuos. ¿no? Ya no era tan fácil aceptar con la información, sobre todo después de Kronstadt y todas las, 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 las la, la, los, la masacre y todos la, los desentendidos en el, entre el, el anarquismo y los bolcheviques en Rusia, toda esa información ya no es tan fácil apoyar. Al, a, desde el anarquismo. Entonces, el anarquismo argentino se divide, la protesta termina algo que es muy difícil para los anarquistas decir que otra posición no es la correcta porque sería un gesto autoritario expulsar a uno. O andar diciéndole cuál es la doctrina correcta, sin embargo, empieza a haber una, lo que se llama la feria internacional, que se acusan entre anarquistas de estar conspirando a favor de los dictadores rusos y terminan expulsando a una fracción. Y Astrada lo que hace es decide llevar su análisis filosófico sobre Dor, sobre el antipositivismo, sobre eh, la importancia de entender al sujeto desde la vivencia del juego y cómo entenderlo correctamente, llevarlo no solo a la revista de la universidad, sino también llevarlo a la revista de los anarcobolcheviques. Entonces me parece que con esos gestos vemos que entre mil oh, gestos no, con esas publicaciones, con esas polémicas, con esos discursos, vemos que entre 1919 y 1923 Astrada está convencido de esta. De que estas filosofías y este acontecimiento histórico se, se, se juntan en esta vivencia política y en esta oportunidad histórica. Y hasta el 23, eso, y sobre todo hacia el 24, eso empieza a desdibujarse y aparece una etapa más bien estética en la que se interesa, sigue, podremos pensar que. Esta importancia del mito, que después a eso se va a sumar un mito telúrico, que en este momento es un mito internacionalista, sería una continuidad en Astrada. Y otra continuidad es que la temporalidad del sujeto no se puede pensar nunca como ca eh, causalidad. ¿no? A lo largo de esta jornada vimos que Astrada. Tiene muchas intervenciones políticas, posiciones políticas distintas, filosóficas también. En un momento es un apoyo a Unamuno, la filosofía de Unamuno, en otras no. Pero creo que estas dos son continuidades. ¿no? Eh, mm, sí, bueno, con esto puedo terminar y en tal caso después, eh, después volvemos con algo. Muchas gracias. Hablando de decir y de decirse, la, la imagen de Astrave en este caso es cuando estaba dando su discurso Fundación No Reforma en el 32, ¿no? cuando digamos se desdice o, o de alguna forma rechaza parte de su pasado reformista diciendo que la reforma había encontrado límites y que tenía que llegar a otro lugar. En el diario, sacando fotos. <laughs> Eso está en La Voz del Interior. Bueno, muchísimas gracias, Juan, Juan y Natalia. Gracias. Agrego una cosita: eh, que sí, uno de los textos también que aparecen de este joven Astrada, que Astrada ocultó en el 43, y ya nos también, que una vez que vemos todos estos textos, es muy difícil de sostener, de que tuvo solamente una etapa literaria. Es una crítica al caso de las revoluciones, ¿no? Y es bien interesante. Son dos articulitos que publica separado y es algo que trajo Nora, esto de que cómo formula y reformula sus textos y vos lo encontrás anticipado y después desplegado. Entonces publica, es un gran colaborador de revistas en esta juventud y hace, eh, dirige algunas revistas, eh, dos revistas, Clarín y, y participa seguramente en Mente. Y ahí hay dos artículos que después él los compila en un ensayito que se llama eh, La Real Realpolitik de Maquiavelo a, a Spengler y ahí él critica lo caso dice. Muy, hay que pensar la temporalidad desde lo que está proponiendo Ortega, que las, las culturas tienen eh, eh, ascensos y descensos, que tienen una vitalidad para traer esto de nuevo, que para él es muy importante dejar de pensar en una clave científica reduccionista, positivista. Y él dice, el problema es que eh, eh, concluye mal Ortega y Gasset que las revoluciones llegaron a un acaso. Es cierto que las revoluciones tienen una vitalidad, pero todavía no tenemos que cancelarla con la real política. Lo que quería decir con eso es que vuelve a confirmar de que... Eh, Astrada busca en las filosofías y hacen las filosofías las herramientas para pensar la actualidad. Y hasta donde las dejan, usa una filosofía y después empieza la crítica y con la crítica es despiadado. ¿no? Me parece que confirmaba esto: que no hay un momento literario, que hay un momento filosófico que es antipositivista y que está inscripto en una izquierda eh, filoanarquista. Yo creo, habría una cosa en toda esta cuestión que me parece. Que, que aparece tanto en el modo en el que él se vincula con Ortega por estos años como en el modo en el que se vincula con Unamuno, con ambos. ¿no? Que es que los toma a ambos como maestros de la generación en algunos aspectos. Eh, y es cierto, critica allí donde, donde habría una distancia política, como decías vos, en el caso de Unamuno es, es bastante claro en, en relación a, a claridad. Pero... Se dirige a los presupuestos filosóficos, o al menos eso intenta hacer, de esas distinciones políticas, de esas adscripciones políticas. Porque en el fondo, en Unamuno, creo que el problema es eh, que Unamuno termina preso de una especie de, de, de reaccionarismo, ¿no? diríamos, para usar el, el, el lenguaje del propio Astrada. Es decir, que, que, que el antimodernismo de, de, de Unamuno no le permite. Tampoco pensar eso, la altura de los tiempos, por hablar de, con el lenguaje de Ortega. Y en el caso de Ortega termina haciendo lo mismo. Él, él, en esos textos que vos estabas trayendo, si no recuerdo mal, él acompaña un montón de presupuestos, pero cuando llega a la discusión de que el idealismo deviene en revolucionarismo y entonces, bueno, en todos los problemas que, que, que Ortega man, muestra ahí, desplaza la discusión no y va hacia la, digamos, la desvía no se mete con esa cuestión y me parece que en el fondo y, y para vincularlo de alguna forma con, con, con lo que trajo, trajo Juan Chiani me parece que, que en esos posicionamientos lo que le niega a esta a esta interpretación que hace de Ortega y, y lo que le niega a un amuno, o lo que les lo que les critica mejor dicho no sé si correctamente o no, pero por lo menos lo que les critican me parece que es que quedan presos de o bien de un antimodernismo reaccionario o bien de una ideología de la decadencia que no permite pensar la potencia de la praxis, del sujeto. En el fondo es eso, siempre sus... Por eso las continuidades también, ¿no? Las continuidades son ahí, ni reaccionarios ni progresistas, literalmente, ni reaccionarios ni futuristas en este sentido escueto de la palabra. Eh, es decir... Donde la dimensión temporal es, hay que pensarla en toda su riqueza y complejidad, en, en, en los tres haces de esa, de, esa, de esa complejidad. Y en el tema de la técnica es, es un poco lo mismo, digamos, para traer. Eh, digamos, a, a, podría establecerse una, una, un eslabonamiento entre ese progresismo y esa religión de la técnica, y ese antimodernismo y la negación romántica de la técnica. Y en el fondo, ambas posiciones, dice Astrada, se olvidan de, de la praxis, digamos, de la dimensión subjetiva también en ese, en ese punto. Entonces, eh, creo que la continuidad, digo, a Unamuno también lo va a criticar en los 40, y por lo mismo, ¿no? lo va a criticar a Unamuno y a los Quijotistas, eh, porque, bueno, porque, no, porque en última instancia terminan olvidándose de que en la técnica, por ejemplo, o en la ciencia, hay una posibilidad redentora, emancipatoria, etc. ¿no? Claro. Eh, quería agregar esto, como para hilar también con lo que... El tema es el humanismo ahí también, de alguna forma. Aunque no lo, no lo ensaye, aunque no lo exprese de esa forma en su juventud, si bien habla de un renacimiento del aura humanista, el renacimiento del mito termina diciendo ahí que eso no es la nueva reforma, es la posibilidad de una nueva reforma. Yo creo que en Astrada están esas, esas, esas grandes canchas marcadas y luego, bueno, él va interviniendo circunstancialmente o adecuando parte de sus, de sus categorías ante los cambios históricos, políticos y filosóficos mismos. ¿no? Eh, es una forma de, de verlo y quería agregar eso nomás. Un texto que no se nombró, y, pero que me parece que, que de alguna forma atraviesa todo esto que estamos hablando, tanto de las intervenciones de esta mesa como la anterior, es un texto que él escribe en el 26 al año siguiente de la deshumanización de Occidente, ¿no? y que un poco muestra la polarización de, la, de las concepciones de la técnica que tiene Astrade y que traía Santiago en su intervención, que es el teorema de Paul Valéry. ¿no? En ese texto está justamente la idea de que eh, la técnica tiene un, un, una capacidad emancipatoria, porque ahora está de la mano de los pueblos de lo que luego va a ser el tercer mundo, ¿no? las revoluciones del color, la, la revolución bolchevique, el levantamiento de Gandhi, digo, toda esa serie de cambios históricos que está trayendo, eh, y un poco están hilándose estas estas, estas cuestiones que, que trajimos. Eh. A mí lo que me parece es que eh, la pelea con Perón introduce una política filosófica en la, en la obra de Estrada, eso que yo quité te, te explicar. Porque el, 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 los, digamos la, la famosa frase que luego toma Solanas, los hijos de fierro, el 7 de octubre presentifica un sujeto al cual Estrada invoca. ¿Qué sujeto qué, cuál es el 64? ¿Quiénes son? Son los que siguen a un personaje espantoso. A un personaje horrible, sí. que se llama Perón. O sea, hay un problema, porque cómo... esa apelación a la recuperación, ese, esa sería así, ese, ese, mandato del, ese mandato que viene del pasado, ese destino, ¿quién lo encarna? O sea, hay un hueco ahí. ahí siempre es un problema. Para, para, en la misma lógica de un pensador, como se ha dicho aquí, que nunca abandona la dimensión práctica de su reflexión filosófica. O sea, ¿Cuál es la dimensión práctica de su reflexión filosófica del 64, por una fecha, hasta que se muere? ¿Cuál es? O ahí sea, hay, hay, hay un tema, ¿no? Que a lo cual no tengo una respuesta ¿por qué, por qué ocurre? ¿por qué, por qué Astrada funciona de, de una manera digamos que por otra parte desdice su clima de época él que en definitiva es un alguien atento a los climas de época en la, en, su clima de época es totalmente adverso a lo que él mismo hace ¿no? incluso su digamos su, su simpatía por Mao debería haberlo colocado en una digamos en una continu, en, la, en la misma continuidad que que el propio Perón realiza y se supone que Mao realiza, no sé, eso no sabemos, pero y la idea de bueno hay un socialismo nacional, había combinación entre lo nacional y lo irán la transformación social, entonces Astrada, ¿a quién, ¿a quién tenemos? a Carlos Estrada, que, que lo viene diciendo, a diferencia de Abelardo Ramos, a, a diferencia de todos los otros lo venía diciendo desde antes y en un momento se corta. Es raro eso, ¿no? Y yo creo que, yo, yo decía, cuando yo decía, terminé diciendo hay, hay un, en Astrada hay un, hay un mandato del pasado y en una antología del anhelo hay un hueco de presente. Porque, ¿cómo se...? ¿En qué punto se encuentran ese mandato del pasado y esa antología del anhelo en 1969? No sé, no tengo respuesta para eso. Una cosa que no que lo dije es que hay un texto, que todos deben recordar, donde hace un especie giro mariateguiano. Y él liga la, la, el colectivismo, de las comunidades precolombinas con la experiencia soviética. A mí no de estar está en tierra y figura, creo. ¿no? Entonces, decir, busca, hace, 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 digamos, hace de Mariate, y sin nombrarlo, ¿no? busca el mito, es decir, el impulso del pasado en el mundo precolombino. Ok. Kush, que hace lo mismo, intenta ligar esa ontología del estar en un sujeto que sí está presente para Kush, que es el pueblo peronista. Hasta ahora ya no puede decir eso. Entonces, ese movimiento es un movimiento simbólicamente interesante, pero políticamente enigmático. Porque... Y ese enigma en él no es cualquier enigma, no, no, porque es alguien que toda su vida estuvo pensando en cómo consumar la nación. ¿no? Entonces no es un dato menor esa, ese problema. De todas formas, no, no, este. fue una de las cosas que dije, pero. También yo creo una cosa, hablando de lo decía eh, Martín recién, yo creo que mmm, una cosa interesante es, eh, bah, yo creo que, ¿cuál es el gran problema de la filosofía actual? ¿Dónde fundar la decisión? ¿Cuál es el fundamento filosófico de la decisión? no También Hay un problema ahí, porque eh, ¿cómo, cómo, dónde, ¿en qué... Aparato, en qué, en qué, en qué tenemos que estructurar la, la idea de que podemos decidir, ¿sí? que no somos hablados por otro, ¿no? que es un poco lo que nos está pasando ahora. Somos, estamos como presa de un lenguaje que nos controla, en definitiva. no, no Alguien elige por nosotros, en fin. este es el gran, Me parece a mí que es el gran tema de la democracia contemporánea, una democracia donde hay algo que no hay algo que no controlamos y que nos controla. Entonces, ¿cuál es el fundamento de esa decisión? Y yo creo que ha estado introducido algo que es interesante, que es la idea de que ese impulso de la decisión viene del pasado, si ¿sí? hay un mandato del pasado que que tenemos nosotros que estamos acá, diríamos. O sea, hay, hay, algo, hay algo que viene, hay un impulso de liberación que viene de nuestro pasado, que es lo que nos constituye. ¿no? Esa idea es una idea interesante. Es decir, hay una idea, hay un humanismo, si podemos, podemos emanciparnos, pero ¿por qué? Porque hay algo que nos, que nos está empujando desde atrás. ¿no? Eso, 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 eso está interesante, me parece a mí. Eh, eso, eso eh, digamos, interesante para pensar nuestro. Los momentos de desconcierto y de cierta sensación de encadenamiento y de incertidumbre. ¿no? Y bueno, ahí esa idea de estrada de que. Y, y por eso él va a San Martín, que es el, sigue siendo el prócer de la patria, ¿no? ¿A quién aquí celebramos cada, todos los años? A José de San Martín, ¿no? Ni más ni menos. Es como el mito de la patria, José de San Martín. Y él dice, bueno, eso es lo que hizo San Martín. San Martín sintió el mandato de la tierra y vino a liberarnos. Eso es muy interesante. Es como decir. Es como, ¿qué, es el, ¿Qué es la Argentina? Eh, lo que dijo San Martín, conoce a ti mismo, seas lo que sea, o sea, no será nada. Bueno, si, si eso no es la Argentina, ¿dónde está la Argentina? No puede parecer bien, mal, no digo que, por supuesto que tiene muchas complejidades, cosas complejidades que tienen que ver con lo que todos los días vemos y que hay y que hay determinaciones materiales, no conozco todo eso, no por supuesto que es. Que sabemos todas las complejidades no simbólicas del problema, pero bueno, estamos acá en una reunión de tres filósofos. Entonces, me parece que eso es interesante como mensaje astradiano, ¿no? Nada, de eso. Hablé mucho. Tu intervención, Juan, me da más eh, bronca que, no, no, que se me apagó la compu, porque una de las imágenes era, está acá reproducida, es la caricatura que aparece como final del, de la polémica con, la, con Calandrelli y aparece un busto de Sarmiento, ¿no? Eh, entonces esto la recuperación de Facundo y el lugar de Sarmiento sí ya desde el joven Astrada y porque un gran pensador argentino creo que tiene que siempre vuelve a, a qué hacemos no solo con San Martín sino también qué hacemos con el Facundo y con con, con Sarmiento ¿no? y para responderte yo creo que habría, hay dos respuestas me parece que eh, como mostró el libro de, de Guillermo, Astrada tiene una densidad y Taborda también, que merecen ser leídos en un periodo. Hay, hay que hacer un corte sincrónico y reponer sus intervenciones filosóficas, sus textos filosóficos y sus intervenciones políticas. Y es eso lo que traté de hacer porque todavía no estaba hecho y porque la situación de los documentos lo permitían. Yo en ese corte sincrónico. No encuentro una afiliación de sociabilidades con radicales. El, el, las intervenciones de 1918 en la universidad, Irigoyen coquetea, eso está muy bien reconstruido, no? Coquetea con, con una de las fracciones porque están las elecciones a fines de 1918. En el medio está el atentado que le parte en el cráneo a, a Enrique Barros. Yo no encuentro. Lo, l, creo que los textos y las sociabilidades con las intervenciones de ellos como filósofos intelectuales de Taborda, de Deodoro, de Astrada, del joven Biagosh, que son más jovencitos, confirman que ellos están pensando en, al, a la política y, al, y a los sujetos de esa política en una clave emancipatoria ligada al anarquismo. Y encuentro algunas sociabilidades que los vinculan ahí y no encuentro participación de ellos en comités radicales. Y es el momento en que justo ahí Manuel Contreras, que es, tiene una autobiografía, que es fundador de la Federación Obrera anclada en el Partido Comunista, en la Federación Obrera Regional, el, la, la regional Cordobesa, eh, ahí reconstruye algunos vínculos, que digo, es un momento en el movimiento obrero. En, entre el 18, el 19 y el 20, el Movimiento Obrero Cordobés, está, eh, tienen pueblo en las calles, a eso voy. ¿no? Tienen movilizaciones en la movilización del, del Teatro Rivera en la que habla, y a eso tenemos lo, los periódicos, las reseñas de La Voz del Interior ahí eligen el discurso de astrada porque astrada ya se ve que es un gran orador y es un gran pensador que está pensando en una clave filosófica un proceso político y tiene una audiencia amplia y esa audiencia tiende a ser entre obrero y estudiantil y masiva. no hay, hay, hay algunas reconstrucciones de eso. Está pulsando la puja ahí entre los radicales, pero yo no los veo a ellos. Incluso no hay un texto de Astrada en, en el que salude la, la intervención de Matienzo y digamos la, la, el, 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 el apoyo que está dando Irigoyen al conflicto estudiantil. Yo, al contrario, los veo a ellos tratando de que todo salte por el aire, porque están conectando con Trotsky, porque están conectando, le dicen a Russell que no hay que interpretar a los bolcheviques de, desde los datos objetivos y hay que representarlos como mito. Están armando algo que me parece que excede a la experiencia democrática y rigoyerista. No lo veo ahí. Pero si dejamos el corte sincrónico y hacemos este, este, eh, este, esta diacronía. Claramente que ahí están activando una filosofía vitalista, y eso estudió más eh, Guillermo y lo estudió María Pía, que esa, y vos creo que es también tu, tu, tu tema, ¿no? Esas filosofías vitalistas. Eh, después, a lo, largo, a lo largo de las décadas van a tener otras derivas en las que van a estar cerca del peronismo y de los populismos eh, de otra manera, pero creo que. Las intervenciones del joven merecen ser leídas en este contexto sincrónico y además hacer esta proyección diacrónica para pensarlo como figura, eh, como figura filosófica que va reformulando, repensando, recepcionando esto, filosofía y política atencionada. Agradezco a todos los asistentes, las asistentes y a los expositores y expositoras. Un fuerte aplauso para cerrar esta, es ¿eh? esta jornada. Eh, mañana nos encontramos a las 15, ojalá que, que puedan acompañarnos también. Y bueno, muchísimas gracias.